Swear I know this much is true.
Muy bien. Próximos a dar inicio a este acto, les vamos pidiendo, por favor, que vayan tomando ubicación. Gracias. From you.
Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este templo del automovilismo. Como decimos siempre, la casa del más grande, Juan Manuel Fangio. Vamos a compartir la 18ª entrega de los premios Juan Manuel Bordeu a los campeones del automovilismo zonal, categorías que fiscaliza a la Federación Regional de Automovilismo Deportivo Mar y Sierras. Y qué mejor que este hecho suceda aquí. Hace muy pocos meses vivíamos un evento muy especial, la presentación del libro de Juan Manuel Bordeu, precisamente el que recuerda toda la historia de Maneco. Y recuerdo en las palabras de quien nos acompaña hoy, como miembro de la familia Bordeu, Juan Cruz decía, esta es la casa también de Juan Manuel Bordeu. Entiendo que él está aquí. Y así es, señoras y señores. Bienvenido entonces, como decía en aquel momento, a la casa de dos grandes, Juan Manuel Fangio y Juan Manuel Bordeu. Segunda jornada de la Fiesta Nacional del Automovilismo en Balcarce, rindiendo tributo a estas grandes glorias. Con la compañía del señor Intendente Municipal de Balcarce, quien es el anfitrión de esta fiesta, que se organiza de la mano de la Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, que una vez más abre sus puertas para recibirnos y para que podamos disfrutar de esta realización aquí. Con los integrantes, decíamos, de la familia Bordeu, que nos acompañan. También con destacadas figuras del deporte motor, que no voy a nombrar a todos, como así tampoco voy a nombrar a los representantes de empresas allegadas, sino decir simplemente, y entiéndanlo de esta manera, amigos de Juan Manuel Fangio, que han sido recibidos aquí en esta casa también por los hijos de Juan Manuel Fangio. Nos acompañan Cacho, Rubén y Juancito. Digo, ellos también como anfitriones de todos ustedes, los que están aquí, y de los grandes campeones de nuestro automovilismo zonal. Así que, de esta manera, con la sencillez que hemos aprendido de grandes como los dos Juan Manuel, decimos vamos a transitar y vivir esta noche, con ellos como ejemplo y guía, con sus cualidades conductivas, pero sobre todas las cosas, con sus cualidades humanas. Y hablar de Juan Manuel Bordeu es hablar precisamente de aquel que también superó sus condiciones de deportista para que trascendiera su nombre a lo largo y a lo ancho del mundo. En unas pocas palabras, para una historia tan importante, tan grande, de un ser tan destacado, pero al menos merece algunas consideraciones que no debemos dejar de nombrar. Nacido el 24 de enero de 1934, y lo digo en la ciudad de Mar del Plata, porque tenemos una disputa, ¿no? Como los uruguayos con Gardel y el mate. 28, eso es otro dato que siempre está en duda, ¿eh? Sergio, ¿ves? Ahí lo tenemos bien. 28, bueno, tenemos que leer el libro o no, ¿eh? El libro lo dice, ¿eh? 28, ¿para qué esta es un testimonio? El papel siempre es un documento. 28 de enero de 1934, este destacado piloto de automovilismo argentino fue campeón de TC en 1966 con la Coloradita. Gran protagonista de la máxima competencia durante varios años. Como protegido de Juan Manuel Fangio, Bordeu tenía una carrera tempranera, acertada. Estuvo en Europa y lamentablemente un accidente le privó de ser una de las figuras de la Fórmula 1. Un hombre de carácter serio, introvertido, callado, pero acá me quedo con las palabras de un Juan Manuelito Fangio que decía que en la intimidad de su grupo era una persona muy divertida. Para que no nos quedemos solamente con ese dirigente tan capaz como serio, sino que nos quedemos también con esa imagen de esos hombres que vivieron esa época gloriosa y dorada, digo yo, del turismo de carretera que me hubiese encantado poder vivir. Durante su incursión en el TC logró ganarse el cariño de muchos de sus colegas en la pista. Era recordado por su forma veloz de manejar y las imágenes siempre lo muestran
con la vehemencia que lo hacía la coloradita siempre de costado, ¿no? Bien, marcando todo un estilo. En todos los coches que piloteó tenía por costumbre entrar de costado, decíamos, en las curvas, haciendo delirar a los aficionados que seguían las competencias. Sus íntimos le decían Maneco. Le gustaba mucho, además, el campo y andar a caballo. Gran dirigente, fue una de las piezas fundamentales para la construcción de este museo. Siempre decimos la tríada de Juan Manuel Fangio, con Juan Manuel Bordeu y con el negro Luis Carlos Barragán, y un grupo de valcarceños que acompañaron esta realización. Pasó a ser el primer presidente que tuvo la Fundación Fangio, lamentablemente, hasta que una cruel enfermedad nos dejó sin su presencia con tan solo 56 años de edad. Una manera de rendirle tributo es precisamente la entrega de este premio que lo perpetúa. Voy a invitar ahora al vicepresidente de la Fundación, el señor Mauricio Nigro, el arquitecto Mauricio Nigro, a darles la palabra de bienvenida. Bueno, hola. Hola. Bueno, buenas noches. Primero quiero transmitirles el saludo de Juan Carli, que se encuentra de vacaciones. Les agradezco la presencia a todos. Realmente veo mucha gente. Gente importante, importante para nosotros, para lo que nosotros hacemos. Y realmente para mí es un compromiso enorme estar frente a ustedes hoy, porque una vez me dijo Barragán, respecto de los discursos, que Bordeu le decía, lo único que tenés que saber es cómo vas a terminar. Después arrancá. Yo lo estudié, pero no me lo acuerdo. Entonces lo voy a leer, porque prefiero que el mensaje sea claro, ¿está? Más que mostrar una virtud de ser bueno o mal orador. Quiero ser sincero. Con la misma dedicación y respeto que reconocemos a los pilotos y a las glorias de la Fórmula 1 a través de las acciones que ustedes conocen, que estamos haciendo, como la entrega que hizo Jackie Stewart de un casco de Fangio en México, o la entrega que hizo Milly Repetto en Laguna Seca a Mario Andretti, donde el objetivo nuestro es llevar la figura de Fangio al lugar donde Fangio triunfó, porque es muy fácil difundir la figura de Fangio entre nosotros que lo conocemos, pero nuestra obligación y compromiso es que Fangio esté presente donde él triunfó. ¿Está? De la misma manera que reconocemos y hacemos ese trabajo en el mundo, hoy reconocemos el esfuerzo y trabajo de ustedes, los campeones del 2023, que con el mismo esfuerzo y el mismo sacrificio original de Juan Manuel Fangio, trabajan todos los días con la colaboración de sus amigos, de su familia, para poder llevar la actividad con la pasión que necesita. Ese es el espíritu del deporte y trabajaremos mucho para que con el ejemplo de Fangio, muchos jóvenes desde distintos pequeños pueblos del mundo puedan confiar en que con esfuerzo y sacrificio no exista objetivo que se pueda alcanzar. La historia de Fangio es la historia del piloto de carreras más importantes del mundo. Y esta historia comienza aquí en Valcarce, en el Valcarce nuestro, con un joven hijo de inmigrantes que con pasión, compromiso y con la ayuda de los amigos, y como les decía recién, con el mismo esfuerzo que ustedes hacen para correr, logró destacarse y convertirse en el mejor piloto de carreras del mundo. Y el título mayor que posee Juan Manuel Fangio no se lo dio ningún campeonato, no se lo dio ninguna estadística, no se lo dieron la relación de carreras ganadas con carreras corridas. El mayor título que tiene Juan Manuel Fangio y que puede aspirar cualquier persona en su disciplina es el reconocimiento de sus pares.
y los pares de Fangio lo han reconocido en el mundo como el maestro de la Fórmula 1. Y para nosotros ese es el mayor título que puede recibir una persona y un corredor, el reconocimiento de sus pares. Por eso que este es el ejemplo que debemos promover para cualquier disciplina y para cualquier circunstancia de la vida. Felicitaciones a los que ganaron y felicitaciones también a los que aún no lo lograron, pero están aquí acompañando. Muchas gracias. Invitamos a continuación a Santos José Alesio, Jorge Balín y a Claudia Mathers del Club de Leones, también a miembros de la Fundación, a Mauricio Nigro, Florencia Romera, Micaela Olmos, Hugo Pastorino, Lucio Pacieroni, Juan Martín Burgués, Oscar Subiría, Sergio Andrade, César Romera, Fernando Barragán, a los que estén presentes aquí, para revivir un poco lo que ocurría hoy. Paseo de los Campeones. Vamos a entregar las réplicas de las miniaturas. Esta propuesta, como decíamos, de este presente a los campeones del automovilismo argentino. Se entregan las réplicas. En primer lugar, vamos a invitar al doctor Esteban Reino también a sumarse a este grupo. A Irma Emiliosi, a su hijo, hija y nieto de Dante Emiliosi. Adelante, por favor. Reciben la réplica en miniatura de la baldosa que fuera colocada en la puerta del museo. Y del mismo modo, invitamos a Víctor Bichín Rosso. Recibe la réplica de la baldosa colocada esta tarde aquí frente al museo. Con sus historias a cuestas, grandes historias de automovilismo, la de Dante y Torcuato Emiliosi y la de Bichín Rosso que quedan aquí plasmadas en las baldosas que están en el Camino de los Campeones. El aplauso y el reconocimiento para ellos también por lo que hemos vivido en el día de hoy. Bueno, volvemos a tomar ubicación. Yo mientras tanto voy a agradecer a Martín Abel Rodríguez, diseñador, dibujante y reportero deportivo de nuestro medio, quien donó a la Fundación Fangio un mural de su autoría, obra titulada Bordeaux, el Caballero Rojo, obra de 2,60, 2 metros 60 por 90, que se encuentra hoy expuesta aquí. Lamentablemente, por una cuestión de ubicación, estoy tapando esta muy bella pieza que recuerda también a Maneco. También a los fotos reporteros Daniel Erguerena, Germán Díaz, Daniel Rivero, quienes se dieron las imágenes utilizadas en los videos que se proyectarán en la premiación de cada piloto. A Toto Rosconi por su aporte y colaboración permanente con esta fundación. Y especialmente yo lo quiero hacer con también mi amigo Alberto Spogliardi, porque bueno, fue el encargado de pasarme, como siempre, mucha data, alguien que tiene mucha memoria y se conoce a cada uno de los pilotos de nuestro automovilismo zonal, ¿eh? Así que gracias, gracias a él también. Bueno, comenzamos la ceremonia de los premios Bordeaux. Vamos a empezar con el karting regional. Vamos a recibir en primer término, va a entregar Patricia Langan, así que ya la vamos invitando para la entrega. Es el premio a Mateo Laurenti, campeón de la categoría 110 centímetros cúbicos. Se hace acreedor este joven piloto de la categoría más pequeña del karting regional con este premio Juan Manuel Bordeaux. El aplauso, el reconocimiento para este campeón. Ahí recibe el premio. Y cumplimos con el rigor fotográfico, ¿eh? Para este lado, por ahí, si pueden posar, vamos a agradecerles también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, felicitaciones a Mateo Toto Laurenti,
un apellido con historia, los Laurenti de Coronel Vidal, dentro de nuestro automovilismo. Felicitaciones para Mateo, quien seguramente ha de tener una gran carrera por delante. Le voy a pedir a Juan Cruz que se quede luego de acompañar, o que regrese ahora luego de acompañar a Patricia. También a María Jesús le voy a pedir que pasen para entregar el siguiente premio del karting regional divisional senior 150 centímetros cúbicos. Facundo Bacini, piloto de la ciudad de Dolores, logró sumar a lo largo del año los puntos como para coronarse. Está Facundo, no lo tenemos por aquí. Está llegando. Había quedado atrás Facundito. Adelante, el aplauso para este campeón. Decíamos, categoría 150 centímetros cúbicos, senior para el karting regional. Gracias, gracias a los tres. Vamos a invitar al señor Teófilo Bordeu, sobrino de Juan Manuel Bordeu, para realizar la próxima entrega. Hablamos de un campeón de la ciudad de Balcarce y con un nombre, Juan Manuel Martorello, campeón de las 150 centímetros cúbicos, máster. Lo alcarceño se alzó con la victoria, incluso una fecha antes de finalizado el torneo. Portador de un nombre, no le queremos meter presión, ¿no? Pero con ese nombre tenía que ser sí o sí campeón, tenía que hacer las cosas bien. Gran campeón, repite campeonatos. Bueno, y cerramos el capítulo del karting regional con Rubén Fangio, quien le voy a pedir, por favor, Rubén, que pase a hacer la entrega. Es para el marplatense Diego Buono, campeón de la categoría 150 centímetros cúbicos, Supermaster. Le pregunté hoy si había traído la hinchada. Me dijo que algunos lo habían acompañado. Fuerte el aplauso para quien logra su primer título, pero además con el mérito de ser el preparador de su propio kart. Gracias, Rubén, también. Vamos ahora al primero de los reconocimientos de la noche. Habrá tres reconocimientos a periodistas. En este caso, nos referiremos a un periodista local. El señor Jorge Durán. Va a entregar Florencia Romera, consejera de la Fundación Fangio, Lucio Pasiaroni, secretario de la Fundación Fangio, a quien con una trayectoria en el periodismo valcarceño de más de 46 años, comenzando ya por el año 78, su incursión en los medios radiales y su primera participación en el periodismo deportivo como comentarista de fútbol. Luego fue avanzando, también tuvo sus programas de TV por cable y en el 96 emprendió el proyecto de la emisora propia, lo que se concretó en el año 97 con Radio City 91.5, siempre impulsando las transmisiones deportivas. En el 2002 obtuvo la licencia del Confer y pasó a ser LRI 986 Radio News. De allí a la fecha da espacio a su derrotero siempre bajo la consigna de priorizar la información del orden local. Y se apresta a lanzar el libro Los 100 años del fútbol valcarceño. Felicitaciones. Repetimos el aplauso para el periodista Jorge Durán. Pasamos ahora al karting del Atlántico. Invito a quien surgiera del karting del Atlántico para llegar a hoy ser una de las figuras del turismo de carretera. Santiago Mangoni. Recordamos sus orígenes en el karting de la AZK. Con muy poquitos años, es más, esperando para poder debutar mientras veía correr a su hermano Pablo. Bueno, y hablamos también de otro valcarceño. Recibe Benjamín Lantelia, campeón de la promocional, quien es integrante del JAC, equipo que ha tenido con su padre Carlos y con su tío Santiago muchos campeonatos. Hoy ni el padre ni el tío están acá, porque ¿dónde están? En Concepción del Uruguay, como subcampeón de la clase 2 del turismo pista, va por todo Santiaguito Lantelia. El aplauso para Benjamín, que se coronó campeón de la promocional, y el aplauso también para una de las grandes figuras que surgió
de nuestro automovilismo zonal como lo es Santiago Mangoni. Vamos ahora a invitar para la entrega al señor Luciano Crespi. Chani habrá de entregarle el premio a Fabricio Lombardo, campeón de la Juniors, piloto de Santa Clara. Destacado piloto que logró quedarse con el título en un muy competitivo 2023 tras cosechar 5 victorias junto al CMP Racing en el armado integral del kart, recibiendo por ello este premio Juan Manuel Bordeo como campeón de las Juniors del karting de AZK. Pasamos ahora a otra divisional. Invito a otro de los que surgió del karting, Jorgito Barrio. Adelante a este gran campeón de Pinamar. El premio lo ha de recibir Guillermo López. Invitamos a Agustín Massili, que por un impedimento de Guillermo será quien reciba la estatuilla. El piloto de la ciudad de Mar del Plata tuvo 2 victorias, 2 segundos puestos, 3 terceros, lo que le permitieron alcanzar el título en una de las categorías más competitivas. La responsabilidad del armado del kart campeón corrió por cuenta de Franco Crivelli. Campeón de la Master del kart de AZK, Guillermo López. Vamos a recibir a otro de los que surgidos de nuestros anales llegó a ser campeón en el automovilismo grande de la República Argentina. Recibimos, señoras y señores, al piloto Cristian Ledesma. Y cuando hablamos de apellidos y de legados, vaya que lo tiene, porque Cristian Ledesma tendrá el placer de entregarle este premio al campeón de la categoría Sudán del Cártel Atlántico, Franco Ledesma. Gran protagonista que entregó espectáculo a lo largo del año, categoría con gran paridad. Franco logró quedarse con el título con la atención integral del equipo de Franco Crivelli, recibiendo por ello este premio Juan Manuel Bordeu. Invito a Sergio Andrade, quien es responsable de relaciones institucionales de la Fundación Fangio, para el premio al campeón de la categoría graduados. Una categoría que nació casi como un divertimento para un grupo de expilotos que, lógicamente, enseguida volvieron a convertirse en pilotos. Y es Néstor Vidosa quien vuelve a tener el campeonato. Es el cuarto en su palmarés dentro del karting, ¿eh? Preparador, dueño de su propio team, Néstor Vidosa, gran responsable también del desarrollo de esta categoría. Felicitaciones, Néstor, por este nuevo halago en el karting de AZK en la categoría graduados. Vamos ahora a hablar del karting en la categoría Lustov 390. Acá voy a invitar a Juan Carlos Fangio Rodríguez. Adelante, por favor. La Lustov 390 entregó atractivos espectáculos y tuvo en Mariano Barrios y luego en Tito Godoy a una dupla que se quedó con el campeonato. Recibimos entonces a Mariano Barrios, Héctor Tito Godoy, para recibir este premio. ¿Está Tito? Ahí lo tenemos. Valcarcinho, radicado en Mar del Plata, vuelve a coronarse campeón de karting, en este caso en esta divisional. Ahora vamos a la Master 390 y vamos a marcar a otra dupla. Agustín Sala y Esteban García Hecker. Va a entregar el señor Tulio Crespi. Mientras los esperamos, les cuento que consiguieron ganar este campeonato, que es el segundo para Agustín y el primero para Esteban, con la atención integral de Alejandro Sala. Allí llegan Agustín Sala, Esteban García Hecker. Y uno se pregunta, ¿cómo entran en el kart?
Felicitaciones. Se han hecho acreedores a este premio Juan Manuel Bordeu. Vamos a un nuevo reconocimiento. Entregarán Mauricio Nigro y Juan Martín Burgués por la Fundación Fangio. Este reconocimiento es para Víctor Rubén Bichín Rosso, oriundo de Marcos Juárez, Córdoba, ex piloto de automovilismo, actual director general del equipo Ram Racing Factory y del equipo Honda Racing de Super TC2000, hoy TC2000 y de escudería Fela en TC2000, también con alguna incursión en otras categorías. Entre sus logros más destacados, Bichín, apodo que le dio su madre, fue primer campeón de la Fórmula Renault en 1980, en tanto en su campaña europea alcanzó el campeonato Super World en 1984, además del título conquistado en la Fórmula Ford 2000 en Alemania. En TC2000, como director, la primera etapa en Honda Racing, decíamos, 4 títulos de piloto, 6 de campeonatos de marcas y equipos. Retornó con Toyota para volver a obtener campeonatos. En 2023, la estructura en el TCR Sudamérica, conformando el equipo oficial Paladini Racing y utilizando los Toyota Corolla TCR para esta divisional. Le vamos a pedir que se quede en el escenario, pero fuerte el aplauso para Víctor Rosso, que ha recibido este reconocimiento de la Fundación Fangio. Le vamos a permitir que lo vas a tener que dejar ahí, Bichín, que te lo cuiden, porque le vamos a pedir a él que sea el encargado de abrir la entrega a las categorías del automovilismo zonal, autos ahora. Vamos a entregar el primer premio entonces al campeón del TC del Sudeste. Recibe Alejandro Argumedo, piloto de Mar del Plata, que tuvo 6 victorias que le otorgaron el mayor puntaje a lo largo del año. De la mano de Sergio Mesa en el motor, Juan Carlos Popovich en el chasis, logró quedarse con el Máximo Lago. Gracias a él y a su equipo, que además trajeron a la unidad campeona que se exhibe en la puerta del museo. ¡Felicitaciones! Ahí la ven en imágenes. Vamos ahora a la continuidad. Vamos a invitar para llevar adelante esta entrega al señor Fernando Croceri. ¿Está Fernando por ahí? Así está llegando, le vamos a dar tiempo, tranquilo. Fernando, hombre de la Asociación Argentina de Volantes ahora, pero cómo no hablar de la historia de Fernando también en el automovilismo. Va a ser el encargado de entregar el premio al campeón de la promocional, Matías Verón, talento proveniente de Mar del Plata, que tuvo un disputado campeonato en la categoría junto al trabajo en chasis de Robertson y Pagniti y con el desarrollo de la planta impulsora de Valvidares, cerró exitosamente el año 2023 en lo más alto de esta divisional. Por ello se hace acreedor al premio Juan Manuel Bordeu, Matías Verón. Destaquemos la presencia de la Asociación Argentina de Volantes permanentemente cubriendo a todos los pilotos de la divisional. Y cuando entregué el premio del TC del Sudeste, me lo habían remarcado, 50 años ha cumplido la categoría. Vale la pena destacar también este hecho, ¿no? Como 35 del TC2000 del Atlántico, que fue por una temporada TN de la Costa, pero todos los que ya estábamos acostumbrados seguíamos diciendo el TC2000 del Atlántico y recordamos a los dirigentes actuales y a los anteriores. Bueno, invito ahora a Oscar Cacho Fangio. Tuvimos otro valcarceño campeón, Pablo Salvador. No está Pablo por cuestiones laborales, pero está su padre, Roberto, que decimos algo tiene que ver. ¿Por qué? Porque este señor, con una profesión totalmente distinta a la de la mecánica, se encarga de armar integralmente el auto de su hijo Pablo. Merecidamente recibe entonces, allí está la imagen del auto campeón de Pablo Salvador. Lo recibe Roberto, felicitaciones, ha entregado Oscar Cacho Fangio. Bueno, ahora vamos a invitar a otra gloria de nuestro automovilismo. Invitamos a Jorge Bicho del Buono, una de las leyendas del rally mundial. Sin duda, el navegante.
Y es turno de convocar a otro valcarceño. Gran temporada para el automovilismo local. Me refiero a Martín Pichi Calamante, otro integrante de una dinastía. Recordamos a su abuelo Don Mariano, a su padre Carlos Rubén, al pelado, su tío Mariano Alberto, a su primo Mariano Andrés, ahora a su sobrino Manu también. Pero Pichi tuvo un gran año, 9 victorias en el calendario con el motor de Fanchi y el chasis atendido por Daniel Díaz. Consiguió el campeonato que lo hace acreedor a este premio. Vamos ahora a invitar a otra de las jóvenes figuras del automovilismo argentino, Andy Jacos. Piloto Toyota, bienvenido una vez más a la fiesta de Valcarce. Un gusto recibirte, Andy. Estás junto al mentor de todo esto, ¿eh? A Marco Jacos, que tiene muchísimo trabajo por delante porque ya arrancaron, ¿no? Ya arrancó el más pequeño, o sea, arranca la familia entera, todo el staff, todo el equipo. Y gracias también porque gracias a ellos tenemos la Toyota campeona de las camionetas aquí en Plaza Libertad. Vamos a recibir ahora al campeón del turismo especial de la costa, también de la ciudad de Valcarce, Ariel Yani. A quien todos llamamos el gringo, vuelve a ser campeón de nuestro automovilismo zonal. Con esos vestigios de lo que fue un accidente rutero del cual se pudo recuperar y, lógicamente, sin perder la pasión, se exigió al máximo para poder seguir corriendo y volvió al halago del campeonato. 4 victorias tuvo este año. Los Méndez en la mecánica, Mariano Vidal y Pablo Palestini en el trabajo del chasis para que se volviera a coronar campeón. Vamos a otro reconocimiento. Vamos a un reconocimiento que van a entregar Micaela Olmos, consejera de la Fundación Fangio, y Hugo Pastorino, quien es el tesorero. Y es a otro periodista. ¿Bien? ¿Hay reemplazo? Muy bien. Vuelve quien es consejera, entonces, para hacer esta entrega. Nos referimos a quien comenzó la labor periodística en el diario La Capital en el año 67, pero todos lo recordamos por programas como aquel de El Equipo Pivot, haciendo coberturas desde boxes. Recibimos al señor Carlos Ruberto. Fue parte de aquel clásico Café de la Biela Fundida. Luego le dieron forma con Pedrito La Guarda a motores por LU6, con Daniel Biondi en Radio Brisas. Ha seguido despuntando el vicio, 10 temporadas informando de toda la Fórmula 1. Recibe entonces este merecidísimo reconocimiento el señor Carlos Ruberto. Felicitaciones, muchas gracias. Vamos ahora a otra entrega. Vamos avanzando, como decíamos. No lo vi, pero por ahí está el Bocha Ciantini. ¿Está? Estaba por allá. Ahí estás, Bochita, vení. El aplauso para recibir a otro de los destacados, otro de los que, surgiendo de nuestro automovilismo zonal, llegó a ser una de las figuras del turismo de carretera. Y el Bocha le va a entregar al campeón del turismo Sport 1850 Divisional A, Cristian Di Stefano. Adelante, Cristian. Nuevamente campeón. Allí está Cristian Di Stefano en esta categoría que ha crecido realmente mucho. Y él, a merced a sus muy buenos resultados, se ha hecho acreedor a este premio. Felicitaciones, Cristian. Gracias, Bocha. Hemos entregado otro premio Bordeaux. Recibo ahora a otro campeón valcarceño, Pablo Cataña, quien junto a Santiago Mangoni se quedaron con el campeonato del TC Río Platense. Va a hacer entrega del Bordeaux al campeón del turismo Sport 1850 Divisional B,
Federico Yáñez. El oriundo de Los Pagos de Rauch tuvo una destacada temporada que lo llevó al título de la especialidad a base de sus muy buenas actuaciones. Recibe entonces Federico Yáñez, ha entregado Pablo Catania, campeón del TC Río Platense. Vamos ahora a la siguiente entrega. Vamos a invitar entonces para entregar el premio al campeón de la clase A de la divisional APAC. Está el chino, ¿eh? Seguimos con los Ciantini, lo tenemos a Dieguito ahí. Diego Ciantini, piloto de AZK, que luego pasará a correr. No está el chino. Bien, hoy les decía, cuando estábamos afuera, que nos estaba acompañando, quien estaba aquí con su hermana, por caso, el hijo de quien fuera acompañante de Juan Manuel Bordeu, a quien vamos a recordar siempre, a Hugo Sánchez. Viene Carlitos Sánchez. Carlitos, porque lo conocemos desde muy chico y hoy también es un referente dentro de nuestro automovilismo como parte de la técnica del turismo nacional, con nombre propio, pero en él también el homenaje para su padre en un día tan, pero tan especial. Convocamos entonces, como decíamos, al campeón de la categoría A de APAC, Diego Castagnino, el tandilense, vuelve a coronarse campeón, ¿eh? Logra quedarse con un campeonato más. Impresionante la cantidad de trofeos que tiene este muchacho, ¿eh? Felicitaciones para Diego, a seguir dándole duro, no importa, ¿eh? Que se apuren los rivales, ¿eh? Bien, y gracias, Carlitos. Vamos ahora a invitar al señor presidente, así lo decimos cada vez que lo vemos, al señor Oscar Milani, presidente de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo Mar y Sierras. Él va a entregar el premio al campeón de la clase B de APAC. Recibimos a Diego Maciel, de Ayacucho. Tenía miedo del recargo, Diego, por la duda. Claro. Entrega Oscar Milani. Recibe Diego Maciel. Felicitaciones a quien se coronó campeón de la clase B de APAC. Voy a invitar al expiloto y periodista Rubén Daray para llevar a cabo la próxima entrega. Y voy a convocar a Marcos Gasparri y Diego Espil, campeones de la categoría monomarca del Salado. Con buenas performances durante el año. Ahora me toca sacar una duda, les soy sincero. En un lado tengo Marcos y después abajo tengo Martín. ¿Eh? ¿Marcos? Bien, entonces tengo que decir que Marcos demostró sus dotes de gran volante, logrando varios triunfos, alzándose con victorias a lo largo de esta temporada que aportaron importantes puntos, mientras que su par Diego no fue menos, llevándose también pruebas ganadas para totalizar los puntos que le valieron a los dos catapultarse como campeones de la monomarca del Salado. ¡Felicitaciones! Rubén, te pido que te quedes. Saludamos a Marcos y a Diego, te pido que te quedes, Rubén. Porque ahora vamos a el tercer reconocimiento a los periodistas, como decíamos. Fue un periodista local, un periodista regional, y ahora va a recibir quien fuera piloto con gran trayectoria dentro del automovilismo deportivo nacional, campeón de la clase C del TN con Fiat 125 en el año 77. Voy a invitar a César Romera y a Oscar Subiría para que hagan entrega de este presente. Entiendo que está Oscar por aquí. Y Mica, entonces ahora ella reemplaza. Bueno, decíamos, ¿no? Compitió luego con un Ford Sierra XR4, logrando el campeonato en el 85, cerrando su participación en el 86. Un breve paso con una Dodge en el GTX.
destacada actividad periodística ha desarrollado también siempre contando sobre Balcarce y sobre la historia de Juan Manuel Fangio como pocos. Así que merecido reconocimiento, además de su gran trayectoria. ¿Cómo no? Yo sé que no hace nada de frío, pero déjenme robarles dos minutos. Este lugar, este Museo Fangio, mi mujer es testigo, venimos acá, creo, no sé, desde el segundo día, creo que el segundo día que abrieron la puerta ya estábamos acá, y lo siento como algo muy, muy personal. Cada vez que vengo acá yo siento una vibración distinta. Y no puedo ser otra cosa que agradecido con Juan Manuel Fangio. Lo miro a Cacho, y esto lo hemos hablado un montón de veces con él. En el año 78, 10 de abril de 1978, Juan Manuel Fangio me llamó a mi casa y yo no creí que era él porque nunca había hablado con Fangio. ¿Y cómo te va a llamar Fangio? ¿Por qué motivo te va a llamar Fangio? Pensé que era una broma y no fui. Me invitaba a una casa, creo que era la calle Jujuy o Caseros, departamento, estaba la Pipi ahí, la sobrina. A la media hora me volvió a llamar y dije, yo voy, no vaya a ser que sea Fangio. Era. Y me invitó a correr la Vuelta a la América del Sur en el equipo oficial Mercedes-Benz. ¿Te va? No pasó mucho, ¿no? Digo, si hacemos memoria, hay 5 pilotos que corrieron en el equipo oficial Mercedes-Benz. Uno es Juan Manuel Fangio. El otro, Carlos Menditegui, Gran Premio del 62, el que ganaron las suecas. El otro, Juan Manuel Bordeu, Gran Premio del 63. Yo corrí la Vuelta a América del Sur en el 78 y Jorge Recalde corrió la Vuelta al Coda Sur en el 79. Después de eso, yo no puedo ser otra cosa que agradecido con Fangio. Es fervor que tengo, no me lo toquen porque me peleo. ¿Está? Digo, y en su momento hicimos un programa en 1989 que fue uno de los programas más vistos de A Todo Motor. Hoy hablaba con Rubén. Y yo le miro el reloj a Rubén y lo invito a que lo miren ahora mismo cómo tiene el reloj Rubén, como colgado así, girado. Y en el programa ese, si ustedes lo miran a Juan, está con el reloj girado también. Me asusta pensarlo, me asusta recordarlo. Y Juan me decía, tenés que llevar eventos, hay que darle una mano a los muchachos de la fundación. Ellos hicieron el museo, pero hay que ayudarlos a sostener el museo. Le quiero decir, Juan, que durante más de 20 años he cumplido con traer eventos aquí a Balcarce. Los que me conocen lo saben, los de la fundación lo saben. Hemos hecho experiencia Fangio durante 15 años más o menos. Hemos traído un montón de eventos que hoy la fundación me distinga con este premio. Para mí es un honor, es como misión cumplida, Juan. Un millón de gracias. Hablamos de la Fiesta Nacional del Automovilismo, edición número 31 que estamos viviendo, y fue justamente el hacedor de la primer Fiesta Nacional del Automovilismo, aquella en la que estaba vivo Juan Manuel Fangio y que confió en Rubén Daray para el desarrollo de aquella primera fiesta en el año 93. Así que merecidísimo reconocimiento entonces por todo lo que ha brindado permanentemente. Cumplíamos así con otro de los reconocimientos en esta fantástica noche donde estamos, no solamente aquí, estamos a través de los medios locales, está la gente de TV2, Balcarce, llevando esto a toda la ciudad, al país y al mundo, y tenemos la transmisión en vivo al mundo entero a través de Campeones Media. Campeones Media, que ha revolucionado esta forma de comunicar el automovilismo, por caso en el Dakar, nada más ni nada menos, con 60 años de campeones, 65 de Caíto, al mundo entero contándole lo que ocurría con el Dakar.
y en un ratito vamos a estar hablando de ello, ¿no? Porque lo voy a invitar a Lonchi Legnani. ¿Tenés micrófono, Lonchi? Precisamente como integrante de esa familia campeones, que son sinónimos de Dakar, a que pases. Voy a invitar a Mauricio Nigro, también voy a invitar a Sergio Andrade, para que recibamos, solamente yo lo voy a nombrar, Lonchi serás encargado de contar la historia de quien nos visita. Llegados desde Zulobos, donde ha estado descansando después de otra proeza, recibimos a Manu Andújar. Manuel Andújar, sí, casi me lo cambiaron y el locutor lee lo que le escriben, pero no le podemos cerrar con él. ¡Bienvenido, Manu Andújar! Lonchi. Bueno, buenas noches. El Dakar es la carrera más difícil, exigente y peligrosa que existe en el mundo. Es casi una leyenda. Cada edición se transforma en historias que al poco tiempo esas historias se convierten en leyenda. Hemos tenido el privilegio en nuestro país durante una década de poder tener el Dakar. Y cada uno de los que ha tenido la posibilidad de ver transitar la carrera, tener contacto con un piloto, siempre cuenta esa historia. Yo ayudé a tal piloto, yo vi pasar a tal motociclista, por eso genera una admiración única por lo que enfrentan, porque el primer objetivo es llegar a Dakar. El comienzo de la carrera era París-Dakar, la capital de Senegal, y ese era el objetivo, que en definitiva transformó en el nombre de la carrera. Solamente 5 argentinos han logrado ganar esta carrera, y acá tenemos a uno de ellos, el más joven de todos. Pido un fuerte aplauso para el querido Manu Andújar. Él sabe con toda la familia lo que se sufren los 15 días que los chicos están corriendo, porque él corre en una de las dos divisiones más peligrosas que tiene el Dakar. Las motos y los cuatriciclos son las dos divisiones en las cuales los chicos van arriesgando la vida permanentemente. Manu, durante todo un año se prepara para esos 15 días, que son más de 48 horas arriba del cuatriciclo de carrera. 64, me quedé corto. 2 días y medio, 64 horas. Más unas 60 horas más de enlace. Hay miles de historias que me gustaría que él pueda contar y quiero agradecerle a la Fundación, Mauricio. Quiero agradecerles, muchachos, porque ustedes tomaron contacto y dijeron, hay que invitarlo. Y Manu tuvo la gentileza de cambiar su fecha de vacaciones, porque se iba de vacaciones y a Estados Unidos y dijo, no puedo fallarles. Y bueno, gracias a ustedes porque le están dando el valor que tiene a lo que ha hecho Manu. Tratar de describir lo que es la carrera, yo creo que mejor que él nadie la puede describir, para que Manu cuente lo que vivió estos 15 días de carrera. Así que bueno, te escuchamos, querido Manu. Primero te voy a preguntar, a ver, cuando vos tenés que encarar una duna en el desierto, les cuento, una de las partes de la carrera se llama el Empty Quarter, que es uno de los desiertos más grandes del mundo, que tiene el tamaño 2 veces de la provincia de Buenos Aires. Para dimensionar de qué estamos hablando, no existe vida, y ellos estuvieron 48 horas metidos ahí adentro, cruzando dunas y dunas que tenían el tamaño, por ejemplo, de este museo, Manu. Más alto también. Más alto también. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Las que quieras, vamos. ¿Hacía más calor que acá? No. Acá hace mucho más calor que allá. Eso lo estuve pensando el otro día. En la provincia de Buenos Aires hace más calor que en el desierto. Pero sí frío, ¿no? Sí frío. En Arabia la verdad que pasamos frío porque corremos en invierno nosotros con temperaturas de 5 grados. Largamos a las 3 de la mañana 4 veces, volvemos a las 4 de la tarde de campamento y la verdad que es una carrera muy linda. Para el que no conoce rally, el Rally Dakar es una carrera que surge de unos locos que dijeron te juego una carrera desde París hasta Dakar en 15 días a ver quién llega primero y eso se ha modificado un poco, hay helicópteros, hay más logística, pero la esencia sigue siendo la misma,
y seguimos internados en el desierto durante 12, 13 días peleando codo a codo con los otros competidores para simplemente poder traer esto a la Argentina. A ver, mostralo, el Tuareg. Y lo trajo acá, a Balcarce. Solamente 5 países celebran la victoria del Dakar este año y uno de ellos es Argentina. Y esto tiene un año entero de trabajo, de sacrificio, Manu, para poder estar mentalmente y físicamente preparado para poder afrontar día a día, sin descanso, una carrera de esta. Sí, mucho trabajo. La verdad que todo el equipo, como yo siempre digo, yo no soy más que un chofer de cuatriciclo de carrera. Tenemos todo un equipo que labura atrás. Cada uno cumple su función allá. Y tratamos de hacer lo mejor posible para que todo día a día podamos llegar a los resultados que queremos. Y por suerte y por mucho trabajo, este año se nos dio toda la estrategia como planeábamos y lo pudimos traer para acá. Y luego de 65 horas de carrera, ¿por cuánto le ganaste al francés Alexander Giroud? 7 minutos 10 segundos. Por 7 minutos 10 segundos. Y además... Como dice Fernando, se corre de visitante, porque aparte en el medio te quieren meter penalizaciones, te hacen dudar de las puertas y te dicen, tenés 10 minutos de penalización, vos empezás a dudar si te equivocaste o no, te perdés 2 horas de sueño, te pasan todas esas cosas en el medio. Y uno corre en una carrera con organización francesa contra un francés, que es el mejor piloto que tienen en el Dakar. Pero pensémoslo al revés, ¿qué pasaría si fuese de Argentina la organización? Yo creo que no seríamos tan, no creo que no. Manu, aparte, es un argento 100% en la ropa, en la vestimenta, ustedes tienen que ver el casco, todo el color celeste y blanco. Hablando de eso, yo traje en 2021 una campera acá al museo. ¿Está ahí? Sí, que esa es del Dakar 2020, porque la ropa del... ¿La que ganaste? No, es del anterior, porque la ropa del que gané estaba en Arabia. ¿Y vos querés que la saquen esa? Sí, creo que la saquen, porque con esa campera no salí campeón, y les traje de regalo la campera con la que gané el Dakar este año. ¡Qué bárbaro! Ahí tenemos el cuchillo. Le vamos a contar mientras tanto a Manu que cuando en el Dakar que se largó en la ciudad de Mar del Plata recibimos a la gente de ASO, pensando en qué le podíamos regalar, le regalamos una copia de lo que era el recorrido de la Buenos Aires-Lima-Buenos Aires que había llevado a cabo Juan Manuel Fangio con aquellas victorias en un Chevrolet que lo catapultara al campeonato. Y el eslogan que utilizamos en aquel momento fue el mismo espíritu, la misma pasión, porque aquellas carreras entre caminos, que en algunos casos eran solo huellas, eran lo más parecido a lo que viven quienes tienen el espíritu del Dakar. Allí está la campera del campeón, Manu Andújar. La vamos a dejar por ahí. Bueno, vamos a cambiarla entonces, Manu. La cambiamos. Va, esa que va a ir a otro lugar. Ahora en un ratito, se cambia. ¿Y el año que viene traemos otra? El año que viene vamos a traer otra. Bien. O sea que entonces, como fue en el Mundial, primero un argentino y segundo, Francia. La verdad que los argentinos tenemos esa mala costumbre, sí. Y encima te reta, porque él te desafía con el tema del Mundial. Me han desafiado, pero bueno, viste, cuando desafían a veces las palabras después hay que defenderlas en la pista. ¡Qué grande, Manu! Bueno, y ustedes tienen un reconocimiento. Bueno, nosotros hemos preparado algo sencillo, pero muy, muy significativo para lo que es la Fundación Fangio, que es una obra del artista Esteban Ceracio, que nos la dona gentilmente, y la hemos preparado en este caso para Manuel Andújar. La... Ponela al revés, mira, es así, Manu. Vos tenés la cosa, es así. El trofeo dice, la Fundación Fangio, simplemente a Manuel Andújar. Una locura, bueno, agradecidos nosotros que te guste. Recibe
este reconocimiento de la Fundación Fangio, el gran campeón del Dakar. Decilo vos. No, esto es una locura, la verdad que agradecido a toda la gente de Balcarce, que me han abierto las puertas del pueblo como si fuera mi casa, un cariño único desde la primera vez que vine. Así que nada, solo palabras de agradecimiento para todos ustedes y bueno, para la Fundación, para vos, Lonchi, que han hecho un trabajo increíble, me han convocado para poder venir, hemos organizado todo y estar acá para mí es un orgullo. Y para el pueblo de Balcarce también le trajimos un regalo desde Lobos, que son... Sergio, sí, Sergio tuvo mucho que ver para que Manu esté aquí. Sergio es insistidor, los que lo conocen saben, ¿no? Hasta que no lo convenció y confirmamos que Manu había cambiado el pasaje, no paramos. Bueno, pero hay un regalo que vos trajiste para los chicos de Balcarce, para los grandes, porque más allá de que Manu es una persona bellísima, ¿no? Yo les puedo asegurar, tiene una pureza y es un chico tan querible, uno lo conoce de chiquito, muy sensible y muy buena persona, y él se preocupa por los chicos. Y bueno, vos trajiste un regalo que ya hiciste también en tu pueblo, en Lobos, y también quisiste traerlo aquí a Balcarce. Sí, con el premio del Dakar hemos comprado, permiso, unos cascos, en Lobos ya hemos repartido, y acá a Balcarce trajimos 152 cascos para repartir a la gente, para concientizar un poco el casco en la vía pública. Hay para grandes y para chicos también, así que esto es una donación que hacemos a la Fundación y agradecido para que lo puedan. La gestión de Sergio, más de alguno de ustedes, ha sido víctima de la tenacidad y la voluntad que le pone Sergio para convocar gente, para ayudar, para trabajar, pero lo de Manu es increíble. Lonchi decía, cambió su viaje, cambió su plan, vino a Balcarce a acompañarnos y cuando ya estaba todo eso resuelto nos sorprende con la entrega de los 152 cascos. Nosotros escuchamos todos los días hablar de seguridad, de que hay que comprometerse, de que hay que educar, pero Manu no dijo nada. Vino y puso lo que se necesita, que son 152 cascos. Yo creo, intendente, que en Balcarce con 152 cascos se puede ser muy riguroso y exigir que los chicos anden con cascos, porque el que necesite un casco lo va a tener. ¿Está? Es inmenso tu gesto, te agradecemos y son los ejemplos que hay que multiplicar y que tienen que llegar lejos. ¿Está? Lo dijo al pasar, es el premio, es el dinero que él recibió del Dakar, el premio lo compró en cascos para poder donarlos. Lo dijo recién al pasar y hay que destacarlo. Vamos a rendirle este aplauso. Quiero destacar que dentro de unos minutos lo vamos a tener a Manu Andújar en el escenario como parte de la Fiesta Nacional del Automovilismo, también recibiendo de Pueblo y Gobierno de Balcarce una plaqueta que te declara también como uno de los visitantes ilustres para la ciudad de Balcarce, como un deportista destacado. Te spoileé algo que va a pasar en un ratito, pero también todos tus gestos y sobre todo tu humildad al estilo de Fangio realmente nos marcan que invitarte es casi una obligación también. No tiene ninguna obligación conmigo, yo estoy eternamente agradecido por todo el cariño que me han dado y para mí estar acá en la casa del más grande es único. Así que agradecido por el espacio que me han dado. Despedimos a este gran campeón, Manu Andújar. Les pido que queden Mauricio, que quede Sergio también. Ahí están las fotos. Hablamos de Balcarce y su Fiesta Nacional del Automovilismo, edición número 31. Pero tenemos el gusto de ya hace unos años haber trazado un camino común, por ahí que no lo tomen como una falta de respeto, digo la hermanita menor. ¿Pero por qué? Porque es la fiesta provincial del automovilismo.
Si hay localidades que son sinónimos de automovilismo, sin duda Balcarce, cuna de Juan Manuel Fangio, como también lo es Arrecifes, cuna de campeones. Nos acompaña el señor intendente de Arrecifes, Juan Fernando Bouvier. Adelante, por favor. Gracias por venir. Gracias por sumarte a esa fiesta. Está con miembros de su gabinete, con los que vamos a estar compartiendo esta fiesta y han de entregar este reconocimiento a la Fundación Fangio. Le voy a pedir a Fran, decíamos, una obra de un artista local, o sea, local, nos referimos a Arrecifes, lógicamente. Va a ir al espacio Froilán, entonces, perfecto, Mario Zacarías, si no me equivoco, como marcábamos, quien ya ha expuesto, y ahí la posibilidad de este cuadro quede aquí. El agradecimiento también a la gente de Arrecifes por este presente. Ahora, para hacer la foto final, invito a los campeones para hacer la gran foto grupal. Campeones al escenario. Vamos, todos los campeones del Zonal. Adelante, adelante los campeones, adelante, vamos. Vamos a la gran, vamos a aprovechar este espacio que está magnífico. Vamos a disfrutar de este espacio en este restyling que ha tenido el Museo Fangio, más bello que nunca, con esta gran pantalla gigante, con este sonido envolvente. En el caso de la pantalla gigante, con un reconocimiento y un agradecimiento permanente de la Fundación Fangio a Río Uruguay Seguros, a su representante en la ciudad de Mar del Plata, Grupo Mérito, al señor Gustavo Sueiro, permanente colaborador. Y se van a tener que poner en dos filitas por ahí para la foto, los más chiquitos adelante o animarse a alguno a agacharse. Aprovechen, si no, el estrado, el escalón. Vengan acá, vengan al frente y usen el escalón también. Esa es la otra alternativa, vamos. Acérquense, vamos. Decíamos al contador Juan Carlos Lucio Godoy, como a Gustavo Sueiro, el agradecimiento de la Fundación Fangio por esta magnífica pantalla en la que hemos estado proyectando todas estas acciones de estos señores. ¡Fuerte el aplauso para los campeones! Quédense un segundo más para la foto. Sumamos a la gente de la Fundación. Adelante, vayan a la foto. Invito al presidente de la Federación. Son sus pollitos los que están ahí, Daniel, ¿querés sumarte? Lo dejamos. Señoras y señores, con esta gran foto grupal damos por concluida la entrega número 18 de los premios Juan Manuel Bordeu. Gracias a todos. Seguimos disfrutando la fiesta nacional del automovilismo. Los espero en la plaza, en la plaza colmada de autos. La plaza realmente de una manera espectacular. Vamos a ir ahí con Manu Andújar ahora y también luego estará cerrando Ritual 87. Gracias, absolutamente gracias a todos.